Un misil, pero a sus bolsillos. Es de alto impacto el reciente movimiento estratégico entre India y Rusia. En una jugada que ha hecho tambalear los cimientos financieros de Londres, India decidió repartir 100 toneladas de oro del Banco de Inglaterra justo en la visita de Narendra Modi a Moscú. Este no es un simple traslado de metales preciosos. Es un golpe directo a la hegemonía económica de los países occidentales y una clara señal de la creciente influencia de Rusia en la política global. Guiados por las recomendaciones de Vladimir Putin, India desafía abiertamente el sistema financiero dominado por Estados Unidos y sus aliados. ¿Habrá venganza de los enemigos de Rusia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Putin hizo llorar al Reino Unido. El primer ministro indio, Narendra Modi, llegó a Moscú. Y en ese preciso momento, el mundo entero sintió el impacto de un movimiento silencioso, pero potente. Las reservas de oro de la India comenzaron a moverse. Mientras los ojos del mundo se centraban en esta reunión de titanes, pocos notaron el cambio trascendental que se desarrollaba en las bóvedas del Banco de Inglaterra. India, una nación conocida por su política exterior independiente y su habilidad para cooperar tanto con Estados Unidos como con Gran Bretaña, había comenzado a repatriar su oro. Un paso firme hacia la desdolarización y la reducción de la dependencia de las instituciones occidentales. El cambio se inició con la repatriación de 100 toneladas de oro desde las bóvedas del Banco de Inglaterra hasta el suelo indio. Una acción que resonó profundamente en el ámbito financiero mundial. Este movimiento no fue una simple transacción económica, sino un gesto simbólico y estratégico que reflejaba un giro en la política financiera de la India, alineándose con las recomendaciones del presidente ruso Vladimir Putin. Es que hay que entender algo muy cierto. Putin, con su visión aguda y su desdén por el sistema financiero occidental, había advertido repetidamente sobre la inseguridad de mantener activos en instituciones controladas por Occidente. La repatriación del oro indio no solo representa una protección de activos, sino también una declaración de independencia económica y política. En un mundo donde las alianzas cambian constantemente y las economías están interconectadas de manera impredecible, India está buscando asegurar su futuro financiero, alejándose del dólar estadounidense. Este movimiento hacia la desdolarización es un claro indicativo de la creciente influencia de Rusia en las decisiones estratégicas de sus aliados. El oro, ese metal precioso que durante siglos ha sido símbolo de riqueza y poder, vuelve a ser protagonista en el escenario mundial. Las 100 toneladas que ahora descansan en las bóvedas indias son solo el comienzo de una serie de acciones destinadas a fortalecer la autonomía económica de la India y protegerla de las fluctuaciones y manipulaciones del sistema financiero global dominado por Occidente. Los datos son elocuentes. Según cifras recientes, el Banco de Inglaterra, que alguna vez fue un bastión de seguridad para los depósitos internacionales, ha visto disminuir su reputación a medida que más países siguen el ejemplo de la India y repatrian sus reservas de oro. La decisión de la India, respaldada por la visión estratégica de Putin, no solo subraya la inseguridad percibida del sistema financiero occidental, sino que también destaca un cambio hacia una nueva era de reservas de valor tangibles. Históricamente, el oro ha sido una reserva de valor fundamental en tiempos de incertidumbre. Desde la antigüedad, cuando los emprendedores y reyes acumulaban tesoros de oro para asegurar su riqueza, hasta la era moderna, donde las naciones almacenan oro para respaldar sus monedas y asegurar su economía, el metal precioso ha jugado un papel central. En el contexto actual, la decisión de la India de retirar su oro de las bóvedas occidentales y almacenarlo en casa es un retorno a esta antigua sabiduría. Este movimiento también debe ser entendido en el marco de la guerra económica en curso entre las grandes potencias. La influencia de Rusia y China en el escenario global está remodelando las relaciones económicas y financieras. La alianza entre la India y Rusia, reforzada por la repatriación de oro, es un claro desafío a la hegemonía económica de Estados Unidos y sus aliados occidentales. La guerra económica no se libra solo con sanciones y aranceles, sino también con decisiones estratégicas que afectan la seguridad y la estabilidad de los activos nacionales.
En este contexto, el oro se convierte en una herramienta de poder. Al retirar sus reservas de oro de los bancos occidentales, India está enviando un mensaje claro. La seguridad económica ya no puede depender de las instituciones occidentales. La recomendación de Putin de evitar el sistema financiero occidental es una estrategia calculada para debilitar la influencia económica de sus adversarios y fortalecer la posición de sus aliados. La historia nos enseña que el oro siempre ha sido un refugio en tiempo de crisis. Durante la Gran Depresión, muchos países abandonaron el patrón oro para tener mayor control sobre sus economías. En la década de 1970, la crisis del petróleo y la inflación llevaron a los inversores a buscar refugio en el oro. Hoy, en un mundo marcado por la volatilidad económica y la incertidumbre política, el oro vuelve a ser el refugio seguro. El impacto de la repatriación del oro indio va más allá de lo económico. Es una declaración de soberanía y un rechazo a la dependencia de las instituciones occidentales. Al seguir las recomendaciones de Putin, India no solo está protegiendo sus activos, sino también afirmando su independencia y capacidad de tomar decisiones estratégicas en su propio interés. El enfoque de la India hacia la desdolarización también refleja un cambio más amplio en el equilibrio de poder económico global. La creciente influencia de Rusia y China y la búsqueda de alternativas al dólar estadounidense como moneda de reserva, estamos viendo una reconfiguración de las relaciones económicas internacionales. Las alianzas comerciales y financieras están cambiando y los países están buscando nuevas formas de proteger sus economías de las inestabilidades y manipulaciones del sistema financiero dominado por Occidente. Este cambio no ha pasado desapercibido. Sí, no ha pasado desapercibido para las instituciones financieras globales. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dos pilares del sistema financiero internacional, han tenido que reevaluar sus estrategias y políticas ante la creciente desconfianza de países como India. La repatriación del oro es solo un ejemplo de cómo las naciones están tomando medidas concretas para asegurar su independencia económica y política. Además, la decisión de India de retirar su oro del Banco de Inglaterra y almacenarlo en casa tiene implicaciones significativas para el comercio internacional. Con el aumento del comercio bilateral entre India y Rusia, respaldado por acuerdos que aluden el uso del dólar, estamos viendo el surgimiento de nuevas rutas comerciales y financieras. Este comercio, basado en monedas locales y respaldado por reservas de oro, está desafiando el dominio del dólar y ofreciendo alternativas viables a otros países que buscan reducir su dependencia de la moneda estadounidense. La narrativa se enriquece con detalles históricos y coyunturales. Desde el colapso del patrón oro en 1971 bajo la presidencia de Richard Nixon hasta las fluctuaciones del mercado del oro en las últimas décadas, cada evento ha contribuido a la percepción del oro como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre. La decisión de India de repatriar su oro es un eco de estos eventos históricos, una reafirmación del valor del oro en el mundo estable. La guerra económica también se refleja en las políticas comerciales y financieras de las grandes potencias. La guerra económica entre las grandes potencias se libra en múltiples frentes y la repatriación del oro es solo el comienzo de una serie de movimientos que están redefiniendo las relaciones económicas internacionales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. We'll be right back.
voz de la patria grande.